fecha con la cual nosotros no. Era con la música, pero ya la vida bajó ya. Gracias. 11 de febrero, que en realidad siempre es la fecha del 12 de febrero, solo que vamos a la más cercana. El 12 cae el domingo. Es la época en la cual nosotros nos reunimos para iniciar el ciclo de actividad que tiene el Centro de Estudios Puerto del Marco, que desde este año pasa a llamarse Academia Chilena de Estudios y Publicaciones, CEDES Puerto del Marco. ¿Qué es eso? Se elige el 12 porque el 12 es la fecha de iniciativa, por literalmente, y nos permite a nosotros juntarnos y dar el vamos a todas nuestras actividades, que son las tertulias, que se hacen todos los meses, el segundo sábado de cada mes. El encuentro de reflexión por los 50 años del golpe de Estado, que se va a hacer este año en julio. Seminario interdisciplinario sobre comunidades americanas, que se va a hacer en octubre, el 14. Y las jornadas de Derecho y Psicología, que se van a hacer en Valdivia, el 12 de agosto, creo. Por ahí. 12. Entonces, con esto nosotros damos un debate, como nos gusta estar con la gente. Nosotros lo hacemos abiertamente, si quiere venir viene, el que no viene, no viene, y si no, nos sigue por el resto. También es una posibilidad. Lo que conforman la organización actualmente como directivos son, incluso que hay otras personas más que no se encuentran presentes por temas de distancia, como el caso de Nabú, que vive en Chile, gracias a Dios. Y no puede venir, por suerte. Sería mal loca la cosa. Sí, no, sería mejor. Pero por lo menos nos acompaña aquí después de su periplo por los altiplanos. Don Iván Ibarra, escritor. ¿Qué podemos decir de nada más? Fue exiliado, fue exiliado y después fue devuelto. Sí. No, pero dejé que al armado boliviano. Con el título de mariscal. Mariscal del agua. Escritor y uno de los que nos guía en nuestras expediciones cuando tenemos que hacer trabajo en terreno. El guía y sobre todo ello. O sea, el tema que nos planifica el tiempo. Y nos reta si nos salimos del. Así nos vamos a romper. Claro. Ya, pero eso no diga eso. ¿Eso ha sucedido alguna vez? No. Una vez ha sucedido, sí, que hemos subido un saco que no tengo por 10. Ah, sí, sí, ya. Enero, si me tienes puesta al otro día. Pero yo le dije, ese día, pero no me pidieron. Sí, ya. ¿Un jugo de piña? Por acá. Bueno, don Richard. Don Richard Pérez. Doctor en historia. Maestro. Muchas artes, profe de historia también, académico de la Universidad de Playa Ancha, trabaja los temas de la religión. A mí siempre se me olvida la frase de ella, claro, las platas de la iglesia, ¿cómo es? Ah, los dineros de la iglesia. Eso, con la contribución de la iglesia. Contribución social para las orgías santas. Bien. Deja ahí. Y don Bruce, igual, historiador ya más añoso, anciano, anciano y de crédito, digamos, de Quilpue, que ha trabajado durante muchos años en la historia de Quilpue, tanto en el área arqueológica como en la parte histórica, y que actualmente es la cabeza de nuestra organización. La vejez lo constituye grado. Y quien les habla, Ricardo Loyola, abogado y profesor de la Universidad de Profesor. Además, don Ricardo es autor de varios libros, de muchos periplos y caminatas y aventuras por los cerros y las llanadas, con un puma a la espalda. También. Y una cara chica en el cuerpo. También. Bien. Así que. ¿Está bien? 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 ¿Está b
Así que el día de hoy es para simplemente conversar y empezar estas conversaciones que nosotros tenemos, como decía, todos los meses. La iniciamos ahora en febrero. Ya la próxima semana, no, la semana subsiguiente, nos vamos a hacer un documental sobre la vía férrea del ferrocarril hacia el norte. Esperamos llegar hasta el objeto entre Cabildo y Arica. En la primera parte sería hasta ahí, Yapen, y de ahí Ovay, Barbalá y Ovay. Sería, vamos a hacer el Pey. Vamos a hacer un viaje el 20 de febrero. Aquí con 20 de febrero, pero es un día de. Ya pero no hay línea. 27 de febrero. Vamos a levantar información de todo lo que era el continuo. Partiendo de, en este caso desde Villa, desde hasta si no me llega a Tobay, sería más o menos 3 días. Pero se trata del trazado original, ¿recuerden? Sí, no es obvio que ahora en alguna parte de levantar información de eso, porque la obra de arte, los puentes, los túneles, las estaciones que vaya a tener. Bueno, entonces se genera un documental. Entonces se genera un documental y con eso, bueno, el documental se transmite tú al canal de YouTube y etc. Y lo podemos transmitir a través del canal Cultura Online también. Para que todo Chile, por ejemplo, como la parte de canal 1 del mundo. Canal 1 de TV. No, no. El mundo, ¿no? ¿Qué te debo? Es un negocio que usted tiene por su lado. Bueno, así que. Vamos a ir durmiendo de acuerdo a donde nos toquen, ¿no? Ahora ya no podemos salir medio. Van a dormir. ¿No hay Mario para allá? Van a dormir en carpa. El Mario es muy lejos. Entonces, van a dormir en carpa. En carpa, en mochila. Porque la mochila, saco de pino. Ya, más o menos tenemos. Donde los piñen bien. La carpa demora mucho. Por eso la primera. La primera día sería desde Camito, subiendo por la Lupa, subiendo todo el camino antiguo, o sea, la vía ferroviaria, y vamos a llegar a Limagüida, estaremos ahí para tratar una cosa más. Y ahí nos tiraríamos si lo hacemos el tiempo hasta el cuarto. ¿Cómo pasa? Y la segunda parte sería Yapel con Barbalá. Yapel con Barbalá sería la segunda tirada. Y finalmente sería con Barbalá o Bar. Eso ahora nuevo. El 20 y el 24. No traemos un cargo de presión. No traigo nada.
Sí, son más caros allá. Ni el picador de lechuga, ni de arroz. ¿Qué es eso? ¿Con qué salsa? Tengo salsa de queso, salsa de sillé, pomodoro, romero, barco, mirá. La misma, esa misma ruta hasta hace prácticamente harán 4 años, menos, un año atrás, no estaba para el camino hasta la Cuba, y estaba para el ¿puedo preguntar algo? ¿Soy ignorante sobre la prensa, no? Que partió hace poco, no sé si... Yo he dicho que algo particular, yo creo. Desde la Calera al edificio hay un proceso que va a un buscarril. ¿Me pueden informar? ¿Un buscarril de Ferrocarril? ¿De qué se trata eso? ¿Es parte de la línea? ¿No era parte no, de la línea? No, es la línea. La línea es parte de la eso hay una reflexión de la línea. De Calera al edificio, ¿cuál es el chico? Las cámaras. ¿Qué perro no? Ya nos amenazó que no podíamos andar por ahí, menos tomando fotografías y cosas así. Por la traba que tú te puedas encontrar cuando tú haces las cosas en forma así natural, o sea, espontánea. ¿Hay cuestión? No, si no la había, no estaba utilizando. Lo que pasa es que aquí tiene el guardia, pero el guardia, Magalú, como que es controlado. Chile la vez. Oye, no, ese buscarril funciona en las mañanas y en las tardes, pero... Sí, es los pics de público. Está funcionando, no hace mucho. Sí, pero van a estar recibiendo el estiramiento hasta el cobre, hasta el melón. Hasta el melón, Maya. Bueno, y por el otro lado también hay un equilibrio, que es que el Catapisco hasta el túnel. Pero si no está funcionando. ¿No está funcionando ya? Hasta el túnel. El túnel de Palos Quemados, que es el Palos, digamos, en el espacio, estamos ahí más o menos con la 9 y media, la 9. La segunda vez llegué una misión de acá. Sí, se la primera vez nos llegaste. No, porque venía a día, pensé que íbamos a pasar aquí. Y... Hay muchos grupos que hacen los ríos pero hoy día venía a conversar aprovechando el 12 de febrero, que es como la fecha que marco.
la declaración de la independencia nacional. Que para la historia tradicional es una fecha que ocurre en verano. Es una fecha muy sorprendente que ocurre solamente en cierta parte y que no se conoce en otra parte más. Y a la vez que involucra a personas que no se... que nunca tampoco se vincularon con la zona acá, pues. O'Higgins, por ejemplo, tratar de encontrar a O'Higgins en esta zona es algo prácticamente imposible, pero que se ocurrió. Entonces, la idea de recordar esa fecha es tratar de también sacarla del contexto nacional y grandilocuente que es que esté fuera, en Santiago, en Rancagua, en otros lugares. Pero que también se dio una zona, recordar que la independencia, una vez declarada por Portugal, todas las localidades de las tres provincias, y en las iglesias, de las localidades más importantes, se abrió el libro. Había dos libros. Uno con sí y el otro con el no. No. Sí. Ah, la prueba no echa. No, menos. Pero para la prueba. O sea, si alguien hubiese expresado un voto en contra. Sí, mandó hacer dos libros. Uno para que la gente firmara por el sí y la gente firmara por el no. O'Higgins se dice que se le devolvieron los dos libros. El sí estaba completamente firmado y el no estaba en casa. Ahora, busca ese archivo, el archivo en el Archivo Nacional. ¿Busca algo en el título ucraniano? Pero como una especie de mito. Claro. Lo mismo que los plebiscitos de la Constitución del 22. También, se hizo un plebiscito. Un plebiscito, se aprobó. Pero no está en ese documento. Lo interesante con la declaración de independencia es que incluso en un lugar que está en otras manos como famoso, se ha dado un día y se firmó. La cosa era un pueblo chico que tenía su jurisdicción sobre la mayor parte de la costa norte. Y quedaron en su registro, y eso se conoce. Eso se está aquí. Es una muy importante en el libro, el censo de 1813. Donde son todos chilenos. Claro, son todos chilenos. Y después, nos cuentan unos documentos de la historia de Curiapó, la parte de la declaración de Ignacio. Todos los famosenses. ¿Ahora famosenses? Pero lo interesante es que nadie firmó en contra de la declaración de independencia. Dice Petronila Valencia firmó porque no. Ella no firmó. Era que no sabía leer y escribir. Ella dijo no firmó. ¿Y firmó? ¿O no? No. Ella era realista, siempre fue realista. Cuando en esos años, don Bernardo Kelme solicitó caballos a las haciendas, ¿ella qué le dijo? No. Lo gracioso es que ella debe haber sido bastante malosa porque no tuvo ninguna repercusión sobre la tierra. Ella fue la que autorizó que hicieran el mola ahí. Dos comentarios con respecto a esta sobre las fechas, porque bueno, todo el mundo sabe, acá en Coyihuay se hicieron los realistas que arrancaron de acá de México, claro. Y después se mantienen los montañeses, que el día de hoy se llaman campesinos chilenos y mismo, y ya son opciones montañeses. Y lo otro es la a propósito del borrador preconstitucional de 1822, no hay que olvidar de que aquí hubo una respuesta bien muy, muy interesante a nivel de
de costumbre, de creencia en que Dios también participaba al parecer de todo esto y que no le daba ni por eso a ti. Y tuvo un terremoto en diciembre de 1822 que le costó precisamente la salida en enero del 23 al exilio y para siempre al libertador Bernardo Riquelme Riquelme, no querido por la clase alta chilena. Y eso llama la atención, así que el gobernador constitucional también tenía todo que entender, más que con el terremoto de finales de 1922. Bueno, un comentario de pasado, a propósito de las cosas que ocurrieron. Tiene que tener al guacho, y de ahí del 23 en adelante, yo noto que cuando tú analizas la historia, de Chile empiezan la historia, las partes negras de la historia, de la historia tradicional, y parte del 23 porque ya, O'Higgins aplica, se va, y empieza una parte negra de la historia que no se analiza mucho, que es la parte de las revueltas, los gobiernos que ya hay. Claro, que se habla de especie como de anarquía, hasta que llega Portales como el salvador de la patria y nos ordena. Y después empieza una historia un poquito más conservadora, puede ser. Pero hasta por ahí. Sí, trataron de dar el cariz republicano. Aquí no hay que olvidarse también del tema de que los historiadores liberales del siglo XIX se van a poner de acuerdo con los conservadores finalmente para darle su estabilidad a la historia de Chile. Cuando y dar a entender de que Chile tiene una estabilidad permanente cuando en realidad no lo tenía, nunca la tuvo. Nunca lo fue. Lo más inestable en la historia de Chile fue el siglo XIX, gran parte del XX. Y eso lamentablemente tenemos que asumir las consecuencias ahora que sí, no se puede cumplir. Pero lo que le enseñan a los chicos, por ejemplo, los textos oficiales del ministerio, es que hacen la comparación siempre. No como Bolivia y Perú, que vivieron siempre en dictaduras y en gobiernos que se caían, nosotros éramos el país más estable de todo lo que nos Tal vez la estabilidad está justamente en lo económico, en mantener las tradiciones antiguas españolas, que a lo mejor a eso le han querido dar un matiz de estabilidad, porque lo que digo que no lo es. Estamos permanentes en estabilidad. Claro, en comparación a los otros países, o sea, supuestamente estábamos en nuestra idea porque teníamos gobiernos que permanecían más tiempo, pero ¿con qué condiciones permanecían más tiempo? Políticamente hablando. De todas maneras hubo una cierta estabilidad en términos institucionales, porque, como decíamos, claro, eran gobiernos que iniciaban en determinado periodo, a diferencia de otros países que llegaba un tipo, después lo derrocaba otro y era muy personalista. Pero también aparecía así que la historia de la gente era en el siglo XIX, como que se cuadraba en esta idea de la formación de un Estado nacional que era excepcional, que era estable, que era mucho mejor que el resto de nuestros vecinos. Cuando en la realidad cotidiana no era tan difícil, salvo lo institucional, que sí, teníamos gobiernos que empezaban, terminaban, que había un congreso también, en esa forma nacional. Creo que aquí en Chile se mueve bien lo que es la ley y la fuerza armada con la ley, entonces estaban tan compenetrados, incluso espiritualmente, que se daban los gobiernos de una manera de seguir, tienen que ser estables de determinado superior. Aquí era la calle. Bueno, los peores tuvo en el 1800. Mario. No todas las provincias eran tampoco tan suizas. San Felipe hubo semanas y meses que estaba fuera del control político de Santiago. Estoy hablando de un estado sin principal. Hay unos liberales que están escritos en unos monolitos frente a la alcaldía de San Felipe y la plaza de armas. Están escritos los nombres de los personajes, los vecinos, son importantes para San Felipe. Los tipos de alta acción. No, los tipos se han arreglado. Si no, había que mirar el menos a San Felipe.
No se trata también de una revolución en 38, 36, por ahí. Partimos con los copiapilos, que eran los antolipeyos, la revolución de los chinos. Pues siempre hubo algo de disconformidad en los pueblos. Concepción también al principio, muy al principio, Concepción. Pero después, bueno, hay cuestiones también. Concepción desde el principio del 1810 y empezó a cambiarse, claro. Creo que todo eso estamos nosotros viviendo y pagando ahora. Estamos pagando caro o barato, pero estamos pagando. Porque hay alguna situación que no. La gente se conforma. Pero no será la cotidianidad de esta vida rápida. Yo ya lo creo. Porque ahí está, ya puede ser institucionalmente estable, que lo pueden acceder a nosotros, pero con sus crisis eternas, enemigos internos y externos, repetimos cada cierto tiempo. Dentro de las propias familias, ¿no? Dentro de las familias de clase alta, familias que más complejas, que es medio pedo, que yo la sentía y antoja sin pensar. Por eso, lo que tú preguntabas, Jaime, hace un rato atrás, esto de Ferro Honor, si había tenido, había dado las posibilidades para que pudieran hacerse esto de la expedición de forma, digamos, transparente, como tú decías, lo que hace lo más claro posible, y la verdad que no. Y siempre hay un problema. Tú me dijiste por ahí este comentario de las famosas playas, playas privadas y las playas públicas. Ese tema, te digo, es permanente, el tema de la playa privada y la playa pública. Lo tenemos todo el tiempo. Si nos vamos hace 50 años atrás, lo mismo. Y hace 100 años atrás, lo mismo. Yo siempre pregunto en el río Tinguiririca, Montelú, aquí en la sexta región, Santa Cruz. Provincia de Colchagua, es provincia tradicionalmente conservadora. Campesina, Huaso, te digo, por totalidad. Estoy pensando en el club de Huaso de Chimbarongo, el club de Huaso de Santa Cruz, de San Fernando. Hay cosas que se mantienen hasta el día de hoy. Entonces yo te preguntaría, ¿dar permiso para ir a la playa del río Tinguiririca ahí? Después de cuando chicos vacacionando en el lugar, si no tenía problema, pero ¿será de que uno lo ubicaba, lo conocía también? Porque a lo mejor el chico cuando va a una persona que se extraña y se supone que todos somos chilenos, todos somos iguales. En ese sentido todos somos iguales. Pero en la práctica, la verdad es que no todos somos iguales. En la práctica hay desigualdad. Desigualdad por diferentes motivos. Estaba pensando en eso a propósito de los gobiernos y la credibilidad que hay. No todo está permanentemente en el gobierno, no todo lo apoyaba, no todo el mundo estaba de acuerdo, incluso dentro de la misma de los mismos partidarios. Por eso los partidos se van dividiendo. La división de partidos comenzó cuando, en la época de O'Higgins. Estamos hablando de 1818, 1822. Y después continúan dividiéndose. La división más grande fue el Partido Conservador en el año 51, que triunfan los que querían que el Estado estuviera sobre la Iglesia. Que el verdadero Partido Conservador era que la Iglesia estuviera sobre el Estado. Y ahí se produjo una desunión. Yo ya me acordaba del Partido Conservador Liberal en la época de Frei Montalva. En 66, cuando se unen los dos, forman el Partido Nacional de Sergio Onofre Jarpo. ¿Y quién era Sergio Onofre Jarpo? Podríamos decir, a veces que estamos los 50 años ya. ¿Qué si lo sigue pasando rápido? Bueno, era un tipo que no terminó cuarto medio. Y sin embargo, no había. Claro. Humanidad. Sexta humanidad. No lo terminó, pero era un tipo de campo y logró votar un presidente, un gobierno. A favor o en contra, estemos a justo o disgusto con el tema del momento, porque hay algo que ver en el medio, pero lo hizo. Con ayuda o sin ayuda, interna, externa, de lo mismo, lo hizo. Tú sabes que la boca castiga, y espero que no me castigue la boca con mi vida de aquí en adelante, pero no, hay que decir. Es difícil, Me hacen la cruz por ahí. Oye, a propósito de eso. Mirar un poco más. Yo puedo decir para que no. Para que le quede solo. Oye, no hay una carta muy, muy, muy buena que le hizo Sergio Onofre Jarpo Allende el 73, por ahí, por julio sería, poco antes de la renuncia del comandante en jefe de la Policía Obligada, Carlos Paz, comandante en jefe del ejército. Y de la se le leyó larga. Y él dice, se saca los lentes de repente, el senador de la República, Sergio Onofre Jarpo, y dice, ¿y usted sabe? ¿Está el presidente de la República presente ahí? Se supone que
mentalmente sí lo está. Tú sabes que espiritualmente se supone que todo lo que dicen en el Congreso Nacional está el presidente, se supone, escuchando de la República. Y le dice, ¿qué usted sabe? Y le dijo, ¿quién es el que hizo esta carta? Usted fue el presidente cuando era senador en la época de Carlos Ibáñez del Campo. Por eso está la libertad de expresión, libertad de publicación, libertad de todo. Usted fue el señor presidente, le dice. Muchas gracias, le dice al presidente del Senado en ese momento, que creo que era Elwin, si mal no recuerdo, los últimos meses. Tiene que haber sido él, porque no era Frei de Montalvo. No. Frei no estaba de senador, de presidente del Senado. Y ahí termina. Bueno, estos tiras y aflojas que hay, yo creo, en la sociedad chilena desde la época de los días hasta el día de hoy, también nos hace preguntar algo que voy a quemar igual, pero no importa, porque lo digo igual. ¿No será que esta mal hecha de independencia de Chile y de los países latinoamericanos se cuestionaba a Luis Carreño, profe de Historia de América, que hay una sala Luis Carreño en la Universidad Playa Ancha, de que no debíamos haber independizado todavía en ese tiempo? Y que en realidad 200 años, lo que me pregunto yo, como hijo de Perú también, y Pedro Castillo, 200 años, ¿qué ha resultado de productivo para el pueblo y para los pueblos latinoamericanos de independencia y estos gobiernos republicanos que se alternan entre ellos? Como dijo un evidente mexicano el otro día, no entiendo, dijo los chilenos, que tienen un gobierno de izquierda y otro de derecha, otro de izquierda y otro de derecha, y se van de uno en uno. Decía ella que no entendía la situación de acá. Muy americana. Sí. Pero llama la atención, ¿eh? Es como para que uno analice más allá de lo que era el análisis propio del momento histórico de las instituciones. Yo lanzo sobre la mesa, sí, otro tema que creo que es muy importante, se nos escucha mucho, no hacemos se va a caer. Oye, historia moral, de que algo enseña historia. No en el sentido de que estudiemos por estudiar, porque si estudiar por el pasado resulta muy bonito, pero es casi una pérdida de tiempo. Pero es la idea de producirnos un cambio en todo, en todo lo que es lo espiritual y lo intelectual de los pueblos. Pero estamos mal formados, estamos mal educados, mal en Chile, ¿no? Empecemos por casa, yo creo. Aquí hay un tema, como tú decías, hace rato atrás, el tema de los libros. Leamos los libros de historia. Nadie le va a sacar la supuesta fidelidad a Bernardo Quil. Hay gente que reconoce lo traidor que fue, y hay documentos y citas que están ahí, están presentes. Hay un historiador que está haciendo ese trabajo, O'Higgins el traidor. Cuatro razones son de la independencia que no la respetan. Porque todavía no está cristalizada la idea de los que buscaron la independencia. No. Puede que se dividen en dos, en San Martín y Bolívar. Y además que eran muy jóvenes como personas. Bien. Igual sí. San Martín y Bolívar tenían una idea nacional. Claro. La princesa Carlota había sido la última ¿Quién? ¿Por de San Martín? Pero después Belgrano le echó abajo y mandaron una lista. La lista que hubo San Martín, por otro lado, yo creo que por ahí no cuajó nada. No, cuando tenían integración entre ellos, de partida. Ellos no trabajaban en equipo. No, porque ellos trabajaban, era una idea nomás para poder tener cierta acceso a ciertas situaciones que ellos les convenían. Una idea que le garantizaba el poder a cada uno. Claro, porque tenían que ir adelante, tenían que también asegurarse como personas, claro, porque si no estaban liquidados. Sería interesante preguntarse cómo dormían ellos los que adquirieron el poder. No tenían tan tranquilo, porque la pregunta hizo para que no se. Yo no estaba ahí presente en el dormitorio de la. Yo sí conocí el nombre de Don Bernardo. La cantora. Ahí está. No. Sí. Ah, en el Quirón de la Unión. Ah, ya. ¿Tu casa es el Quirón de la Unión?
Sí, pues estaba la casa de la capital. Jorge, yo que estuvo de 20 años ya en Perú, ¿tuvo alguna injerencia o directamente estuvo aislado, digamos, de la política, ni siquiera el Perú? Sí, tengo muchas preguntas, pero no estuvo al margen. Y dio para crear la logia de la autoridad. De tanto dio para la logia de la autoridad. Hace medio año. ¿Qué el guasca. Le doy una vuelta y llego a la plaza y saco la mierda donde está ese caballo. No sé. Pinchos, no desde el tiempo. Hace una pirámide. Y ahí puedo entender que para ir con Chile, el complejo de ayuda que está por tanto, aquí está reducido. Una cosa minúscula que no hay nadie, no está y preguntáis nada. Yo le llegué a preguntar algo de Chile. Yo creo que más que nada es el mismo gran conocimiento que aquí uno puede encontrar. El centro de Santiago, el centro de los países, es una reunión de eso. Abajo, Pero es que igual, con respecto a la expedición libertadora, no fueron los que querían que se regresaran, fueron los pájaros, pero no solo los pájaros, fueron los que querían hacer república, siendo que eran virreinatos, la expedición libertadora y todo lo que hizo San Martín fracasó, se perdió, no había apoyo de la gente, la gente entendiendo que la gente que tenía que decir algo no era precisamente la gente pobre, no era el pueblo, sino el pueblo es la clase alta, la clase alta estaba con el rey de España, estaba con la independencia. Entonces, un grupo de ellos se están estaban independientes, que no un gobierno. Ellos no querían formar gobierno, salvo el que era que venía de virreinato, eso es que era el gobierno legítimo. Pero las tropas vencedoras no les permitieron que hicieran un gobierno virreinal también, que podría haber sido, como sucedió en México. En México hubo una independencia en el virreinato de España, justamente en 1810, pero ellos pasaron a ser un imperio con Iturbide, y ellos crearon un imperio mexicano. Y ellos crearon un emperador de México, inmediatamente terminaron la independencia mexicana, crearon un imperio. Entonces ellos mantenían la idea monárquica presente en México de la permanente. Hasta que empieza a introducirse Estados Unidos en 1830, en Texas, termina en 1836 y no ha terminado la intervención de ellos el día de hoy. Usaban en estos días la Unión Europea, tenían informes, Estados Unidos veía
planificado la salida de Pedro Castillo, que bueno salir. Y que ellos hablaban y hablaban los europeos, entonces estaban muy molestos los europeos en esta situación del Perú. A propósito de que Estados Unidos intervenía, que tenían información de ellos, lo decían en el Parlamento Europeo. Llama la atención eso. Bueno, no, por eso te digo. Desde 1830 Texas hasta el día de hoy, 2023. Entonces no es extraño que los Estados Unidos. El caso peruano es un caso muy especial porque además la gente del pueblo peruano no olvida lo que les pasó en la época de la independencia y ellos nunca han podido olvidar llegar al gobierno. Y ese es uno de los problemas que hay actualmente en Perú. La gente de provincia no se siente representada por el gobierno de Lima, sea de cualquier ideología. Peor todavía si es gente de derecha, menos. Entonces tienen que estar permanentemente invocando los símbolos indígenas. Entonces ahí hay un tema, por ejemplo, entre la provincia y la capital que no se ha solucionado. Esto no es de ahora, esto viene hace 100 años, 200 años, esto no es de ahora. Que no se solucionó tampoco por la llegada, cuando el tema se popularizó cuando bajaron las clases obreras. Las clases obreras tampoco, que es curioso eso también, porque podría ser formado ahí un elemento como más participativo, más social, que todos se hubieran involucrado, cuando fue capaz el tipo de la clase alta formar con la clase media algo por último, porque yo la clase media también desfasada, con la clase baja indígena. Peruana, entonces ahí hay un tema. Hay un tema de los migrantes chinos, japoneses en Perú, fines del siglo XIX, que supuestamente eran esclavos en esa época. Chile les dio la libertad en el norte de Chile, valga la redundancia, o provincia de Tarapacá, provincia de Antofagasta, porque hay chinos en Chile, en el norte, que son del siglo XIX, son de los chinos que llegaron, claro, de Shanghai, de Hong Kong, ¿cierto? Hay un documento donde ellos nos vendían por 10 centavos de sol, vendían los chinos. Hay un pasaporte incluso en el libro este de los que están que hay, que escrito sobre el plan de Perú, no sé, está, no me acuerdo en este minuto, que está ahí, que es como que dice. Sí, seguro. Yo fui a recibir una casa de una amiga peruana que tenía, no sé allá, certificada. No, de nada. La conocemos. Oye, resulta de que. Resulta que la señora me dice en un momento dado, una tarde, después de una semana, semana y media, ¿sabe don Richard? Me dice, señora, ¿cómo le dice? Yo soy del norte, ya le digo, ¿de qué parte de Ancash? Que yo venía en la pareja de Ancash, papá de mi amiga, de mi amiga, de Ancash y de Chimbote. Claro, yo entonces soy del norte. Bueno, entonces los chinos me decían, Chimbote. Yo le voy a decir algo, mi apellido no es Alta y mi apellido es inventado. ¿Cómo le digo? Sí me dice. Porque mi papá y mi mamá eran chinos. Claro, yo estoy sacando la cuenta en el rostro de que era china. Tiene las carnes un poco sueltas, el pelo parado como rojo. No le puedes sacar fotos, tú sabes cómo son acá. Y negativo acá en Chile. Porque acá en Chile la gente es muy negativa. No, no, pero está así. Perfecta mujer. Un amor de mujer, la señora. Humilde hasta decir basta. Pero ella reconoció que era de origen chino. Pues los chinos eran despreciados hasta el final del siglo XX. El papá se inventó la ley española. Y yo con apellido español, le dije, mi apellido reciente me dijo, yo soy descendiente de chinos. Chinos puros. Claro.
No sé qué destino toca con pueblos todavía vivir
en esta misma situación que llevamos. Porque esto que estamos hablando es la plataforma que tenemos, de la realidad o la percepción que cada uno tiene de lo que está viviendo. Sí, de verdad. Eso sí. ¿Hasta dónde llega? Francisco Frío Valenzuela. Que te obligaban a cantar la canción con el esquema de todo el mundo. Vuestro nombre es Valiente Soldado, pero el soldado de la Francia. ¿Tú la cantas así? Sí, pero funciona. Incluso las 12 todos los días lunes la canto. Las 12 al techo y la 12. 14 no sé si son 12. Pero tiene 14. ¿Qué es lo que pone con la es que son son ignorantes los del Ministerio de Educación. Piensa tú que el ministro de Educación, Joaquín Lavín, gobierno Piñera 1, lo sacaron las 3-4 semanas porque se le ocurrió la bendita ocurrencia de reducir de 4 horas a 3 historias. Y ahora con el gobierno de la señorita Bachelet 2, que el gobierno de Piñera 2 lo implementó, sacaron de tercer y cuarto medio historia. Hoy día se llama educación cívica o formación ciudadana, lo que tú quieras ponerle el nombre de lo mismo. Son dos las obligatorias de formación ciudadana y te dan a elegir entre religión, educación física, historia y arte, que son 2 horas. Esas 4 asignaturas que dan en tercer y cuarto medio, 2020, 2021 y 2022, que va 3 años, este es el cuarto año, tienes que elegir una de esas 4, el alumno tercer y cuarto medio. Entonces, ¿qué tipo de historia es la que está sacando un alumno de media? Solamente lo que estudió, entre comillas, primero y segundo medio. Y lo otro queda opcional. Y esa es la triste realidad de nuestra ciudadanía actualmente. Eso es la realidad. Sí, del currículum. Ellos tienen 4 horas los alumnos desde, tengo entendido, primer ciclo, segundo ciclo. 3 horas, ahí está. Entonces, combinado. Uno te iba solamente también. Tenía más ramos, sí, menos horas y tenía más ramos. Yo tenía más ramos, Cuarto básico,
tercero básico y después cuarto básico. Debe ser para que sepan dónde está la serie. Mantenga los mayores. Los mapuches. Dar un poco de segundo básico y se vuelve a ver un poco de la historia por el pero acuérdate que también hay una etapa de cambio en los chiquillos con el tema hormonal, entonces internamente en los 10, 11, 12, hasta los 13 años están los cabros condicionando, simplemente agarrarlo de tal manera que los cabros te puedan responder. Entonces ahí está, yo me acuerdo de haber hecho clase un año en séptimo básico, hace un tiempo atrás, ya hace como 10 años, yo empecé con geografía, porque lo tenían para la última parte del año. Pero tú sabes que el 2 de noviembre me salgo la bandera, curricularmente. Entonces dije, no, voy a dar vuelta. Empecé a hacerlo en el primer semestre. Yo voy a hacerlo marzo, abril, mayo. En mayo termino. No, continuó hasta junio. Y he comenzado julio. Estábamos en las vacaciones de invierno. Solamente geografía. Y después me dediqué al tema de las cruzadas. Me estaba terminando la época del fin del Imperio Romano y las cruzadas, que fue un saludo a la bandera. Agosto, septiembre, que en septiembre no es nada, octubre, noviembre. Y ahí quedé. Entonces dijeron, no me importa, las cruzadas en algún momento entenderán la Edad Media cuando estudien en octavo. Sí, sé. Y a lo mejor por una cuestión particular de cada uno podrá leerlo, pero nada más que eso, pero no se hace. ¿Y por qué hice lo de geografía? Porque no iba a tener nunca más, supuestamente hasta tercero medio, que además el programa es más cambió. Porque tú no ves más geografía. Ahora sabes dónde hacen geografía y ya no existe geografía. Tú lo haces en la especie de ciencia física y no sé qué cosa, mira que meten el tema de relieve. Y ahí meten una unidad de geografía, entonces la gente no sabe nada. Por eso es que la gente no sabe cuando te preguntan, oye, ¿usted sabe lo que pasó en la área? ¿O sabe usted hasta dónde? ¿Cuál es el problema del río Silala? ¿Cuál es el problema del río Lauca? El cabro de media irá a saber. ¿Sabe dónde queda el norte? Le pregunté a uno en el año 2020. Le pregunté a un chiquillo de segundo medio. Oye, entre paréntesis, ¿ustedes saben por dónde se llama el sur mexicano? Están todos callados, están bromeando. Cuéntenme por dónde sale el sol, gente de segundo mes, estamos hablando de gente de 15, 16 años, por la ventana. ¿Por dónde aparece el sol en Chile? Nada. A ver, chiquillos, ¿por dónde aparece? Yo no tengo brújula. Soy scout y no tengo brújula. ¿Por dónde yo tengo que orientarme? Nada. A ver, si yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, estoy al lado de la playa, ¿por dónde sale el sol y por dónde se pone en Argentina? Dije yo, para saber internacionalmente, en un momento. Nada. A ver, ¿cómo se llama la montaña larga que tenemos en Chile? Una cadena de alto cerro y monte bien alto y tiene volcanes. ¿Cuántos volcanes tiene Chile? No le pregunté eso porque no saben. ¿O cuántos están activos? Menos. Entonces uno se lo ocurrió decir, bueno, dijo, profe, dijo ser el sol por el cerro Manquehue. Bueno, con una cadena montañosa por lo menos. Cerro Manquehue, en el único caso. Y depende de dónde es vivo. Depende de dónde es vivo. Bueno, además, oye. Debo haberme demorado por lo menos 20, 25 minutos de que es imposible. Y me estaban bromeando. No sé. Te planteo nomás la situación. Te planteo la situación nada más, si yo sé. Tampoco es culpa de los profesores, por favor. Pues yo los defiendo, te lo digo. Porque el currículum nos obliga a hacer lo que el ministerio nos dice. Así que, un mensaje para el ministerio. No es primera vez que lo digo. Revisen por favor el currículum, revisen los tiempos. Hay una ministra que ni siquiera estuvo, hay una ministra que estaba vacacionando en estos momentos y la gente se estaba quemando en el sur. Había una ministra que estaba vacacionando, esto no había ocurrido en Chile, ni con Allende. Más encima, ¿cómo le debería decir a La creación de la historia nacional obedece a una forma para que se vea bonito, salvo bonito, y la gente se identifique con esas cosas. Obviamente que es una falsedad que existe el pueblo chileno. El pueblo está poblado por diferentes etnias. ¿Cómo quedamos?
no sé, pero no se refiere a la gente entre Aconcagua y el Mau. Se comían la parte. Yo dije la frase por ejemplo que era un mayor. Sí, termino diciendo lo que dice en realidad Bruce. ¿Qué es el pueblo chileno? ¿Cómo está conformado el pueblo chileno? Y tienes toda la razón. Hay diferentes etnias, hay grupos que se fueron mezclando. Yo siempre he dicho que es un pueblo mestizo. Mestizaje no fue la época de la moneda, así que hasta el día de hoy. Y sigue el mestizaje dándose. Pues, sea biológico o cultural, pero un chileno es un pueblo que tiene muchas vertientes. Pero no tiene identidad. Por eso sí. Por eso le cuesta tanto, claro, para hablar de identidad chilena, pero no tiene que ser entre Aconcagua y el Maule. Claro, porque le cuesta. De donde claro, menos atracciones había tenido, claro. Y por lo mismo hay gente que los identifica totalmente con nada ni con nadie. Entonces ahí se entiende en parte lo que ocurre, por ejemplo, hay gente que no le gusta la hueca, gente que no le gusta el tema del campo. Ahora, si le agregas más las cosas modernas, como estas cosas nuevas de feminismo que hay, de que no podía hacer rodeo, de que no podía estar con el animal tanto, ese animal no se le maltrata. La gente no sabe por qué no conoce y por qué no ha ido al campo. No siempre, hay animales que los maltratan igual acá dentro de las ciudades también. Gente maltratada, con mayor razón los animales. Resulta de que la gente no se identifica con situaciones que se viven hoy día en el medio de Chile. Así de simple. Y así conociendo los rodeos y el rodeo que era. Vendir el ganado, cogerlo, subirlo a la costa cualquiera o a la granada. O subirlo de un camión, aunque fuera allá lo que no, eso es. Eso es el octubre. En marzo el ganado se reúne a pegar y se va. Se baja a la vía luna, porque se hacen las evaluaciones, se separan un poco los animales de forma esta, es el mismo, se señala, se marca, esa es una actividad de rodeo, y ese es el rodeo. Porque eso es. Pues la gente se queda más fría, pero se hace en un día también. Se hacen en varios días. Dependiendo la cantidad, puede ser 4 o 5 días. La villa de hierro, qué sé yo. Entonces hay gente que no la entiende porque no lo ha vivido, porque no ha estado en el campo. Y los del campo tampoco han vivido en ciudad, entonces no saben. Entonces la gente tampoco se identifica plenamente. Y no se siente bien. Hay un tema emocional que también. No se ha trabajado esas poblaciones en diferentes periodos de la historia. Me gustaría preguntarle a esa gente que vivió en los años 40, 50, 60, que tenían 7, 8, 10, 12 hijos, los cuales quedaban vivos la mitad, 6, 7. Porque eso era verdad. En Chile hubo gente que quedaron 2 o 3, que quedaron todo el tiempo porque había problemas de enfermedades en entre medio. ¿Se sentía identificada esa gente en el país en ese tiempo? Nosotros creemos de que sí, pero es que es una creencia nuestra, es una cuestión mítica nuestra. Es un mito que nosotros comentamos y que estamos ahí. Entonces uno se pregunta, ¿es esa la vida que se quería para el pueblo? Que como nadie lo pensó. Un momento no tiende a juzgar las cosas del pasado, sí, como los bateadores. ¿Quién no se equivocó? No, pero ahí tenemos el otro problema. Sí, cada persona que no puede solucionar, levanta poco problema. Sí, y también lo arrastra, obviamente, porque aquí estamos arrastrando en ese problema. Mira, yo creo que es verdad que hay algunos que dicen que hay que mirar con los ojos del momento. Mucha que decir que lo que hizo la Inquisición en algún momento era bueno, hay que aceptarlo, porque en el momento que se daba. No sé, creo que es muy una excusa de unificación muy débil, encuentro yo, de la mayoría de historiadores con respecto a eso. Ahora, ¿podemos verlo con los ojos de ahora? Sí, no, depende. Cuando uno, yo creo que logra entender la esencia de la situación histórica que la gente vivió en un momento dado, creo que recién ahí estamos acercándonos un poco a respirar y a vivir lo que esa gente vivió. Mi padre fue de la época del tango, del vino tinto y del tranvía. Ojalá haya tranvía en Chile, no lo hay, y la comida también. No lo hay hoy día. Entonces cuesta mucho también de que acercar al alumno muchas veces de colegio y de universidad para que pueda estudiar un problema histórico como tal. Es como el tema del salitre. Métete a trabajar con el salitrero. Sácate la cresta 16 horas. Como me dijo a mí el paramédico, que no era mi paramédico, así que no sé, está ahí en el suelo. No, me dijo que era veterinario. Me dijo, ¿cómo atiende a las mujeres embarazadas y a las chiquillas? Como la vaca.
un santo ritmo. Pero si al fin y al cabo es todo lo que es la naturaleza igual. Otra vez. Ah, y en cuanto a lo anterior, la maldad siempre es mala de todas partes. Hay cosas buenas que han dando vueltas. Sí, pero. Si yo le había preguntado a la gente qué pasó, ¿en qué pie quedamos con respecto a la. Diferendo, digamos, del norte con los peruanos, con respecto al famoso triangulito de mar. Eso es lo que yo le había preguntado. Ya. ¿Perdón? ¿Por la pesquera? La cero, ¿no? Oye, pero le démosle la palabra acá. Aquí va a decir algo. Bueno, y para empezar el tema ahí de fronteras, como venimos hablando desde el siglo XIX, es algo en sí mismo muy complejo, porque en el fondo las fronteras que tenemos hoy en día, y creo que hablaban para el caso de Perú también, son las que se formó desde el Imperio Español. Y que es lo mismo que pasa en África, lo que pasa en Asia, que se dan desde Europa. Entonces, por supuesto, hasta el día de hoy existen problemas limítrofes. Por ejemplo, ¿quién tiene una idea exacta de dónde empieza el límite entre Chile y Argentina, pero más hacia el estrecho de Magallanes, incluso más hacia el sur de Estados Unidos? Por supuesto, yo creo que todavía hay parte que no está. Sí, porque problemas sin resolver. Entonces, bueno, en ese caso es importante, en cierto punto, el arbitraje internacional, como hizo, por ejemplo, la Haya, en el caso del triangulito que estamos hablando, que al final le dieron la razón a Perú y efectivamente sigue no perdiendo ese triángulo marítimo. El tema de extensión geográfica, poco ya nos afecta, pero ya en temas económicos, ya puede ser un problema mayor. Quizás no ahora, pero en el pensando en un largo plazo, puede haber ahí una crisis importante. Porque el fondo del mar es un recurso que decidimos Chile aprovecha poco, siendo que somos un país que se jacta de su tradición marítima, aunque más bien tradición más naval, diría yo, más marítima. Entonces, el fondo también es algo que le damos poco peso. En algún momento se pensó que el mar es un recurso ilimitado y ya se probó que el mar no es un recurso ilimitado. El océano no se va a secar, pero podemos aprovecharlo. Yo creo que no. Entonces, no sé si ahí voy a abordar un poco lo que preguntaba. En el fondo, eso ya de Perú. Se dio un decreto internacional que finalmente el gobierno del Estado chileno terminó acatando. Que, bueno, tema personal sí le parece más a cada uno, que es otro problema, pero en el fondo se quedó en Perú. O sea, ahí se fue corriendo un poco el límite marítimo. Que en el fondo no es algo, no sé decirlo, de fijo. Sí. Tan significativo, el problema de la frontera no es algo fijo. Se va permeando, va a ir variando con el tiempo. Por eso el mapa geopolítico de Chile no es lo mismo hoy en día que hace 100 años atrás. O en el momento de independencia, ni hablarlo. Lo que se entiende por el reino de Chile es el río Loa y el río Vivo. Después un enorme territorio que se conocía como la Araucanía, Valdivia, ya Osor, la Nueva Imperial, ¡pum! Chiloé, que dependía del Perú. No dependía de Chile en ese tiempo. Al momento de hace 200 años atrás, Chiloé dependía del Perú. Y después, Castro, Ancud y Parfur, nada europeo, me refiero. Por la zona en Quimia, nada ocupado efectivamente por la zona de ¿Qué pasó?
los peruanos se metían cuando querían a pescar en esa zona. Porque continuamente se están los buques navales, están dejando el límite, digamos, fronterizo, marítimo, estaban dejando boletas que pescaban ahí. Pescaban. ¿No? En los últimos años había pocos casos informados sobre las detenciones de Siempre vieron todos los días. Sí, 6, 10 veces al día te iban dejando las boletas ahí. Ya te la iban a dejar de mi imagen, cuando nosotros llegamos a perder ese tránsito, hablábamos de Lo quisieron meterse en el pueblo porque sabían que había una guerra mucho cierto, entonces rebajaron el perfil, pero era grave eso, porque arriaron la bandera chilena, se pasearon 3 kilómetros dentro de los destinos, mataron al teniente Merino, corrieron como 2 o 8 días allá, retiraron el cuerpo, después de 3 días, 3 o 4 días, llevaron el cuerpo hacia el territorio chileno y ahí quedó la cosa. Es complicado cuando se está en zonas que nunca veían. Bueno, no tengo la última palabra tampoco yo, lo importante es que la gente lo sepa. Ahora yo creo que la mayoría no lo sabe, o sea, no lo sabe aquí, no lo comentamos aquí en esta mesa. Nosotros ya no tenemos una noción, unos claro. Más que otros, un poquito menos. Pero es grave eso. Mucha gente todo lo pregunta por un artista determinado y no tiene ni idea quién se lo ganó o qué fue. Y hay otros casos que tú también... Me acuerdo de la pregunta del Tilala, que es lo más actual. Lo último. La gente se va a decir por qué es por qué. Y eso lo que realmente es. Ahora. Los bolivianos alegan que se haya canalizado el famoso río, que es un medio, ¿ya? Que ya lo hayan canalizado, se canalizó y efectivamente los chilenos que estaban a cargo del ferrocarril. Porque una empresa chilena tomó el ferrocarril de Bolivia para reactivarlo. Realmente ese es un comentario bastante mal parado por esta famosa empresa, que se rebotó. Ellos hicieron esa canalización para que no, el agua no se el boliviano no se llevara a no se llevara a papel. Se lo tuvo que canalizar con un pero no era con nuestro beneficio, no tener más agua. Entonces, tú le preguntas eso a la gente como que está ahí. Pero la verdad es que no
tiempo están del todo definidos. Sí, porque no están definidos, porque las fronteras también se corren, porque está la geografía constantemente cambiando, pero de verdad, la geografía, el estallamiento de tierra, de viento, sobre todo, también se mueve, todo se mueve, así que no es. Pero en general, en general, las fronteras son todas organizadas, también, ideales de frontera, desde aquí hasta allá y de allá hasta acá, y de ahí que. Pero eso era la primera. ¿Cómo llegamos a la costa? ¿Va de hecho para acá o va de hecho para allá? Y ese era nosotros, ¿sí? Una tarjetita chiquita que era Cobija, que tiene un nombre de México, Santa María Magdalena de Cobija. Era como una pizza parroquia de Sushi. La chica, sin embargo, conocen que el límite está en la Taquilla. Pero resulta, ¿cómo llegó el límite de la costa? ¿De acá? ¿Hacia la ciudad de Bastán? ¿O hacia allá, hacia Tijuana? Pero así pasa con nuestro límite. Por ejemplo, en la Concagua, en el siglo XIX, que la gente ha considerado un volcán. Chile. ¿Cuándo? ¿En qué época? Sí, 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 sí. Un volcán en Chile. Tampoco es chileno. Ahora parece como argentino. Está como 12 kilómetros más allá de la puerta de la escuela. Sí. Como el volcán para allá, el volcán. Ay, ¿y por qué quedó ese por el frente de la división de las aguas? ¿Quedó esa manera? Claro, es decir, hay un afluente, un drenaje que va dando vuelta a los pies del volcán Aconcagua, entonces lo mete para hacer territorio extensivo. Pero eso debe ser, ¿o no? Sí, todas van hacia allá. Sigue el oro Atlántico y Argentina el oro del Pacífico, pero eso también tiene sus demores. Creo que es cierto, una colita que empezó a ser bioceánico. Ah, sí. Pero esto es una bella. Antigua y dentro del mapa idealizado. Claro. Tenemos el mapa idealizado que tú dices, que es un mapa político, un mapa geográfico, o sea.
con el cambio climático, lo más probable es que los argentinos tengan puesto el Océano Pacífico sin que haya guerra ni nada. ¿Y sabes por qué? Como no hay límite en la 11ª región, hoy hay que. Entonces, cuando el agua llegue a la altura, tal que los glaciares se hayan derretido y el nivel del mar crezca, los argentinos van a salir tranquilamente por el lado de los pertenecientes de la arena después. Argentina no será así. Gracias al cambio climático. Y el sueño de los argentinos en el Pacífico. ¿Qué tal con quién apareció? Hace un buen rato que el almuerzo típico es arroz, fideo, Vamos a comer comida venezolana. Hay gente que hace comer todos los días. La generación chilena en poquito años más, ya de enero. Bueno, van a correr los haitianos. ¿De todo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y la amiga que no es la culpa de ir a decir allá que se vinieron todos para acá? ¿Y alguno haitiano? ¿Este caballero? ¿Me estaba detrás? ¿A dónde estuvieron? Ahí, ¿cómo estaba? Lo que pasa es que los pobres chinos también lo quieren como fuera, porque son todos los productores, también hay un gran económico que se lo tienen. Y cuando tienen que son muy caros, son muy caros. Si no tienen un por lo menos, pero no lo hacen. Oye, ¿qué es la que lleva la presencia de la mujer? ¿La presencia de la mujer? ¿La presencia de la mujer? ¿La presencia de la mujer? Ah, sé que lo viste alguna vez. Sí, 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 ¿te arrancó, sí, po? ¿Te arrancó? Aparte de Valparaíso y
Pero yo en Valencia alto, te conté, si no, media 824. Por eso está adelante. Por eso está adelante. No, pero el tránsito, todo era loco, todo era loco. Oye, pero el Chile está acá, loco. Pero el primer país con problemas psiquiátricos graves que le tiene un beso para un día. Y eso está diciendo. Él mismo se habla. Él le gusta hablar de él. ¿Ya, verdad? Ahora es espiral. Ahí con escalones que era entrada aquí en había la sede un poquito más allá de una cuadra, el que andaba con el carrito este en la caja de cartón, tocaba flautito así, se la... Ah, pero... Ah, le barba, sí. Ah, sí, con sí, de barba, sí, pasó él. Yo no lo vi más, yo estaba en la FIC. En la tele una vez, fue en la tele a sí. FIC. No se vive. Estaba con los ratones. Sí. Pero es que ese era enfermo, sí, pues sí lo era. No sé, yo pagué por estar plano. Él fue... Te conoció y ahí quedó así. Yo que era uno que había encantado. Convencido de que le decía algo parecido también, y la gente lo seguía todo. No hagan la guerra, hace el amor, decía. Y vendía libros de publicidad, vendía libros con carros de mercado afuera de la ciudad de la universidad. Pero la idea de él, la frase, ¿cómo decías tú? Quisiera más. Que había más sexo, sí, pero, sí, si no se ocurrió nada. Y también nos gusta ese problema de, como no está tan contenido, la gente también anda más violenta ni de todo. No sé si te dijiste una cosa chica que era de bien. Cerramos la transmisión online. No, Raúl nos estaba escribiendo. Ahí nos estaba viendo. Y ha escrito puras cosas dice, que. Ahí nadie, dice algo. Que nadie le interesa. Estoy por llegar. Esto es por llegar. Estoy por llegar. Raúl. Un gran saludo, Chiloé. ¿De qué estáis? No sé. Por desgracia, tiene que venir con. Gracias. Esperemos Noel. Así que cerramos aquí. Muchas gracias a los que nos escucharon. Los que nos vieron. Pues sí, ¿y eso dónde es?